Hola, hola, comunidad preciosa, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar nuestra práctica de la semana. Vamos a hablar de la importancia de aprender a escuchar y a percibir la vida desde nuestro corazón. Como muchos de ustedes saben, me encuentro en India haciendo un viaje que para mí tiene un gran sentido simbólico. Es una experiencia muy, muy plena. Ya empecé por ahí a compartirles algunos chispazos de esta experiencia linda pero el día de hoy es un lunes es, son las nueve pasaditas de la mañana por allí en la ciudad de méxico y quiero saludarles a todos y a todas Invitarlos a que desde este momento puedan abrir su mente y su corazón y que recuerden que el propósito de estas prácticas semanales es que cada semana, así como ejercitamos los músculos, así como ejercitamos la mente haciendo sodoku, así ejercitemos nuestro trabajo espiritual con una práctica muy concreta, muy aterrizada, muy aplicable a la vida cotidiana que les pueda servir para ir mejorando como personas. De repente tenemos esta idea ficticia, totalmente fantasiosa, de que nosotros crecemos de una forma así, como si fuera un brinco inmediato, como por arte de magia. Y yo insistiré siempre en recordarles que el verdadero crecimiento es un proceso de muchos pequeños pasitos constantes que nos van llevando hacia un gran, gran despertar. Me encanta saber... 727, no sé de dónde me saluda, María, 727, saludos de Alemania, me encanta siempre... Ver de dónde se conectan, de Guadalajara, Jalisco. Buenos días, cuéntenme tantito. Guayaquil, Ecuador, un abrazo a Guayaquil, Texas, me encanta. Qué bonito es de verdad enlazarnos y conectarnos cada semana de una manera tan bonita como esta. Bien, pues hoy vamos a. Hablar de, un, de una desde Durango, bienvenida gente preciosa del estado de Durango, como que los de Facebook no se han despertado muy bien, saludos desde Córdoba, Veracruz, que me encanta, de Montreal, Canadá, de Whisky Lucan, es una belleza mi querida, Liz Treviño, te mando un beso, saludos de California, de los Mochis, de Texas, de New Jersey, padrísimo, muy bien comunidad preciosa, entonces, fíjense bien. Cada, cada vez que nosotros aprendemos a mirar el mundo, estamos habituados a hacerlo con los sentidos habituales. Nos, nos han explicado, nos han enseñado que son nuestros cinco sentidos comunes los que nos permiten interactuar con la realidad. Percibimos a la vida por el olfato, por los ojos, percibimos la, la vida por el tacto, pero tenemos una serie de sentidos que son unos sentidos mucho más profundos, mucho más transformadores, sentidos que yo me atrevería a llamar sentidos espirituales que tenemos que ir desarrollando. Y uno de los sentidos más importantes que podemos aprender a contactar es el sentido del corazón. Y me van a decir, Fer, el corazón es un órgano. Sí, ya lo sé, ya sé, tac, tac, y tiene un proceso sistólico y un proceso de, este, de, 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 de cambios de, de, de presión de la sístole y la diástole, que son los procesos correctos del corazón. Eso ya me lo sé. Pero hay una parte en donde nuestro corazón tiene una gran sabiduría, tiene una gran conciencia, y tenemos que aprender a sentir nuestro corazón. No solamente a medir su presión arterial, no solamente escuchar su latido, no solamente detectar si tiene una arritmia o no la tiene, sino profunda y verdaderamente aprender a escuchar Qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que nos está susurrando, qué es lo que nos está comandando nuestro corazoncito a cada uno de nosotros. Y este proceso tiene un entrenamiento. Tenemos que aprender a guardar silencio, a aquietar la mente, a dejar, a parar un poco el ruido del mundo, a meternos en silencio, en sincronía, en un estado de quietud y de paz, y a partir de ahí a abrir no solamente las orejas físicas, sino a abrir lo que se llama escucha interna, que es lo que nos permite enlazar y conectar. Profundamente con nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero hay que entender para qué nos sirve escuchar el corazón. De pronto, nosotros estamos en la vida, la mayoría de los seres humanos, con un nivel de conciencia muy limitado. Y ojo, si a ti te ha pasado, no te enojes, solamente observa, tente paciencia, que eres un rábano en evolución. Y entonces, poco a poco, con mucho trabajo, con una parte de atención focal, vas a poder ir despertándote. Entonces, cuando tú eres una persona con muy poca conciencia, tú te das cuenta de la vida por los efectos, ¿no? Es el típico marido de, ya se enojó mi esposa, sí, sonso, es pero no te diste cuenta por qué se enojó tu esposa, cuál fue la causa que le hizo enojar, o el típico niño de, ma, reprobé, ¿y qué reprobaste ayer? No, ma, no he hecho la tarea en cuatro meses, pues tenga su sape por menso, ¿cómo es posible que nosotros vivamos la vida por los efectos, no? Una persona que me descuidé, me descuidé, me descuidé y ahora tengo una enfermedad tremenda, claro, esa, esa, eso habla de una muy limitada conciencia, de personas que no se saben observar, que no tienen una posibilidad de escucha interior, que van viviendo la vida dando tumbos, metiendo patas, lastimando a la gente y ya que metieron la pata, que lastimaron, que dañaron, que ofendieron, dicen: ay, perdón, yo no quería, ay, perdón, yo no me di cuenta. Esa visión, en gran medida, se debe a que hace falta una escucha interna, a que hace falta un proceso interior de decir, a ver. ¿Qué estoy haciendo en el presente y a dónde me está llevando este presente que estoy viviendo hacia el futuro? Por otro lado, están las personas más conscientes. Y las personas más conscientes, en lugar de vivir la vida por sus efectos, en lugar de estar todo el tiempo centrados o focalizados en las cosas que ya pasaron, van diciendo: no, 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 tengo que revisar desde dónde estoy actuando, desde dónde estoy viviendo, cuáles emociones auténticamente estoy sintiendo y a partir de lo que estoy viviendo ahora, anticiparme a lo que voy a vivir en futuro. Por ejemplo, las personas que son muy autoconscientes de su cuerpo dicen, esta comida, esta cucharada, no me olió bien, no le va a caer bien a mi cuerpo y paro. Las personas que son autoconscientes pueden decir, híjole, esta persona me está empezando a molestar y si me quedo aquí voy a terminar en un pleito. Las personas que no son autoconscientes, que no saben escuchar a su corazón, terminan enojadas porque este animal habló de lo que yo no quería y me hizo enojar muchísimo, o terminan con una diarrea de AUPA, con un córrele que te alcanza, porque no supieron escuchar lo que estaba pasando dentro de ellos cuando las primeras señales se fueron dando. Si están entendiendo lo que estoy diciendo, corazones y pulgarcitos, por favor, me importa muchísimo, me importa muchísimo. Me dice alguien, no golpear a los niños nada de sape. Yo cuando hablo de sape no hablo solo de sape físico, hablo de sape intelectual, de sape emocional, de tenga por sonso. No solamente estoy hablando de golpes físicos. Entonces, es importante el entender, el, el reconocer en el interior de nosotros, de que cuando nosotros no tenemos esta capacidad de escucha interna, de poder mirar a nuestro corazón, de poder observarnos, vamos a ir haciendo en la vida muchos destrozos sin Hacernos consciente de lo que estamos viviendo. Perfecto, ya vi que están todos entendiéndome. Corazoncitos son la señal, pulgarcitos, y por favor, compartan. Ya ahorita, piensen a quién le van a etiquetar esto que le puede servir la gente que está en Facebook. Ayúdenme a compartirlo. Ustedes nunca saben si lo comparten y a alguien le puede caer un 20, como decimos en México, o le cae la locha, como dicen los venezolanos, para que podamos aprender y hacer cambios en nuestra vida. Me encantó, Rosy Banda. Muy bien, entonces. Una vez que nosotros entendemos esto, viene la segunda fase. ¿Cómo aprendo a escuchar mi corazón? Y para poder escuchar nuestro corazón necesitamos detener el ruido de la mente. El corazón y la mente no necesariamente están en la misma frecuencia. Muchas veces tu mente está secuestrada por tu ego, está secuestrada por un deseo, está secuestrada por imágenes. Muchísimas personas creen, ojo, ¿eh? Creen que están pensando por ellas mismas, pero no se dan cuenta que están pensando por una impronta o que están pensando por un programa o que están pensando por una creencia o que están pensando por un introyecto o que están pensando por una suposición o por un trauma familiar. Y tu pensamiento no es tan tuyo. Entonces, tienes que aprender a observar esto. ¿Realmente lo estoy pensando yo o lo está pensando el dolor de las mujeres ancestrales de mi familia reflejadas en mi experiencia en este momento? Luego, una vez que tú reconoces que la mente no necesariamente está en control tuyo, tienes que ir a la parte profunda. Yo enseño algo que es de una manera muy concreta, muy aplicable, y es a llevar las palmas de las manos al centro del pecho y a poder preguntarle a tu corazón, ¿qué estás sintiendo ahora? ¿Qué está pasando contigo ahora? Y esto tiene muchísimas aplicaciones, aplicaciones que pueden ser realmente muy útiles. Por ejemplo, de pronto escucho una noticia que me enoja. Y entonces, en lugar de ir a la mente, al ego, a la destrucción, al impulso violento, digo alto, alto, alto. ¿Qué estás sintiendo? Y a veces nos vamos a dar cuenta que, aunque el pensamiento dice ataca, mata, asesina, descabeza, el corazón te dice. Calma, o el corazón te dice tristeza, y entonces tú tienes tristeza en el corazón y rabia en la cabeza. Y a veces gana la rabia de la cabeza y no la tristeza del corazón. O algunas veces, y esto no me lo van a dejar mentir quienes lo han experimentado en la vida, la cabeza, con toda la distorsión, te dice sí, es la mujer de tu vida, es tu pareja ideal, es el hombre perfecto porque mira que no sé qué, y te empiezas a contar un cuento chino en la cabeza, y en el corazón, tu corazón te dice: No, no es por ahí, no. Y en lugar de escuchar el corazón, nos vamos dejando llevar por el ego, nos vamos atrapando en los pensamientos y terminamos metiendo la pata. Seguro a ti nunca te ha pasado, pero a lo mejor le pasó a una prima o a un vecino o al tío de un amigo que no sabemos el nombre. Pero estas cosas nos ocurren porque simplemente no sabemos escuchar, no sabemos centrarnos, no sabemos contactar con lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Entonces, la práctica de esta semana es una práctica muy concreta. Te quiero invitar a que tres veces al día, todos los días, eh, ojo, ojo, practicamos. Todos los días. Cuando la gente me dice es que Fer no tengo tiempo, mentira. Si tú tienes tiempo para lavarte los dientes, si tú tienes tiempo para echarte un periodiquito, si tú tienes tiempo para babosear, tienes tiempo para trabajar en ti. Entonces, tres veces al día, por un minuto, no necesitas más, vas a preguntarte qué está sintiendo mi corazón ahora. Entonces, puedes hacerlo en este momento. Cuando yo te estoy hablando, te estoy contando, vas a tu corazón, ¿qué está sintiendo mi corazón ahora? Cuando estás súper emocionado, súper alborotado, súper feliz igual, ¿qué está sintiendo mi corazón ahora? Cuando estás pasando un momento mi incertidumbre, ¿qué está, ¿qué está pasando mi corazón ahora? ¿Qué está sintiendo mi corazón ahora? ¿Qué me está diciendo mi corazón? Y si tú poco a poco vas aplicando, poco a poco, aunque sea poco a poco, esta escucha interna del corazón, si tú vas aprendiendo a reconocer lo que está viviendo tu corazón, vas a encontrar en tu propio corazón un gran aliado. Hay una historia preciosa, gracias a todos por sus comentarios, me encanta. Por favor, recuerden que si ustedes me dan, me siguen, si ayudan a compartir, si van expandiendo esto, todo crece. Y también les quiero recordar que en el mes de septiembre empezamos un proceso de 16 días que se llama estrategias mentales. Son cuatro masterclass clases en vivo, en directo, vía Zoom, por supuesto. Luego vamos a hacer tres meditaciones especiales. Les voy a enseñar afirmaciones, visualizaciones creativas y cada día de estos 16 días se les va a enviar un video en donde les voy a enseñar 16 estrategias diferentes para que tu mente esté enfocada, centrada, atenta en lo que sí tiene que estar y no tengas la mente ahí perdida por todos los lugares. Bueno. Les quiero contar una historia antes de cerrar esta transmisión. Gracias de veras por sus mensajes. Me encanta. También cuéntenme, ¿eh? estoy en India. Ya les compartí a Facebook, les voy a compartir apenas ahorita. Instagram, ya les compartí ayer un videito. Les voy a estar compartiendo información. Si les gusta, me escriben, nos encanta, lo comparten y me dan a seguir. Y entonces, si les va gustando y me van dando me gusta y lo van compartiendo, les voy compartiendo yo a su vez más material. No saben qué lugares tan bonitos hay acá. Quien ya ha venido lo sabe y quien no ha venido y tiene las ganas de venir. Esto es una invitación, son unos flashazos de espacios extraordinariamente bellos. Bueno, vamos a la historia. Dicen que en el pasado, cuando los grandes seres creadores se reunieron, los seres humanos en la primera aparición pidieron un gran maestro. Y entonces todos estos seres superiores dijeron, "Venga, vamos a buscarles un gran maestro a los seres humanos." Y entonces empezaron a decir, "El maestro Juan Martín se va a ir a la montaña de no sé qué." Y la maestra Beatriz Susana se va a ir a el lago no sé cuánto. Y entonces el maestro Benjamín Jaramito se va a ir al pantano de no sé dónde. Y entonces empezaron a mandar maestros, pero claro, los seres humanos querían más maestros porque todos querían aprender. En ese entonces, la gente estaba más despierta, menos orímbara, y entonces estaban en búsqueda de aprendizaje, hasta que se dieron cuenta que eran tantos humanos los que querían aprender que cada humano quería a un maestro personal. Y entonces los dioses dijeron, vamos a hacer algo, vamos a dar un maestro personal a cada ser humano. Pero ese maestro personal necesita ser descubierto, porque si los seres humanos solo se lo ponemos ahí y no tiene un mérito de trabajo y de búsqueda, nunca lo va a respetar. Y a ese maestro personal los dioses lo decidieron poner en el interior de cada corazón. Por lo tanto, tú tienes un maestro, un maestro profundo y créeme que es muy sabio. Y ese maestro vive adentro de ti, es la sabiduría de tu propio corazón. Hay quienes jamás usan a su maestro porque se la pasan buscando afuera. Yo agradezco a quienes me siguen, a quienes me reconocen como maestro, lo honro profundamente, pero mi trabajo como maestro es regresarte a tu maestro interior. Mi mejor trabajo es poderte mostrar que la sabiduría no viene de Ferbroca, ni viene de un gurú, ni viene de una persona de autoridad, ni viene de un libro. La sabiduría viene de todos sitios y tu corazón, cuando lo sabes escuchar, cuando lo puedes encontrar, te la puede mostrar. Entonces, ese maestro interior es el corazón de cada uno de nosotros, no es la cabeza, no es el ego, no es un libro, no es un códice, es lo que está en el corazón. Y, ojo, importantísimo, los libros que leemos, las personas que seguimos, este, los textos que estudiamos, las filosofías que practicamos, nos van a ayudar, ojo, nos van a ayudar a dar todas las pistas y a permitirnos decodificar la información para recordar que toda la fuente de la sabiduría más profunda está en cada uno de ustedes. Desconfían, así se los digo, desconfían de quienes pretendan decir yo soy la sabiduría. Eso es incorrecto. La sabiduría está en todo, en una hormiguita, en una abejita, en una piedra y por supuesto también en un libro sagrado. Pero esa sabiduría es invisible a menos que tú abras los ojos de tu propio corazón. A menos que tú te conviertas en una auténtica maestra de ti, en un auténtico maestro de ti, no vas a poder percibir todos los regalos y todas las lecciones bellas que la vida cada momento está emitiendo y pulsando para ti. Bien, ¿cómo están? Pulgarcitos, me encantan los mensajitos. Eso es sí, y me encanta, ¿eh? aquí no estoy peleándome conmigo, qué bueno, me encanta que muchas personas me consideran un maestro, yo por supuesto soy un maestro, no tengo ninguna duda de eso, pero la labor de un maestro es mostrarle a la gente como cada uno es su propio mejor maestro. Y yo agradezco porque en el, a lo largo de mi vida yo pude descubrir mi maestría y sigo descubriendo mi maestría gracias a que maestros decidieron mostrarme el sendero como Hansel y Gretel con miguitas de pan que luego pude ir recuperando para encontrarme conmigo. Listo, buenísimo, les envío un grandísimo abrazo, acuérdense. El proceso de estrategias mentales está increíble, ya salió el calendario, están las fechas de Madrid, California, Texas y Ciudad de México para los, tra los trabajos en vivo, abiertos a toda la energía bonita y desde este lugar vamos a buscar la manera de poder enlazarnos en, en, en algunas meditaciones súper lindas y si les gusta lo que comparto de India y si les interesa que les comparta más, ya saben, me gusta, compartir, que se expanda y seguimos. Dando y sumando a lo mejor para cada uno de ustedes. Les envío un grandísimo abrazo, besos a Chihuahua, besos a Oaxaca, besos al Distrito Federal. Me da muchísimo gusto saludarlos. ¡Muah! Besote, bendiciones, mucha luz y a trabajar. Que ese proceso de despertar no se va a dar solo. Así que no chanhuegüenches y hay que hacer lo que hay que hacer. Mucha luz y muchas bendiciones. Bye, bye.